Andrea, there's another poll in there if we could just give, if that's possible to get queued up. Oh, that's good. Fantastic. We have a lot of friends and colleagues here from Puerto Tenemos Rico. Muchos colegas y amigos de Puerto Rico, de Europa, Nueva Orleans, Miami, California, Hawaii, Islas Vírgenes, Alemania, Arabia Saudita, Mexico, Venezuela, México, Venezuela, Colombia. Thank you all. Gracias a todos. Y a medida que siguen compartiendo de dónde vienen, también pueden escribirlo en el chat. Esto es una audiencia universal y nos encanta estar aquí con ustedes hoy. Estamos tan agradecidos con algunos de nuestros colaboradores por hacer esto posible y patrocinadores. Quiero agradecerle al vocero de Puerto Rico por patrocinar nuestras sesiones. Gracias a toda la familia del vocero de Puerto Rico, también Simpson Strong Tie. Ahí es que quieren comprar o adquirir sus amarres para los huracanes. Y todos nuestros otros colaboradores, Fundación por la Arquitectura de Puerto Rico, la Asociación de Constructores de Puerto Rico, Habitat for Humanity, el Colegio de Arquitectos. Resilient Power Puerto Rico, of course. We're going to be hearing from Jonathan Marvell and Jose. Vamos a estar con el fundador, Jonathan Marvell. La Agencia de Protección Ambiental, o EPA, por sus siglas en inglés, y tantas organizaciones y colegas de Puerto Rico. Así que les agradecemos mucho su patrocinio y colaboración. Si alguien tiene preguntas, por favor, utilice el botón de Q&A, el que tiene una Q y una A. Yo soy Lori Schumann, directora nacional de... With an incredible team. El trabajo de resiliencia en Enterprise. Hemos hecho el trabajo en Puerto Rico para asegurarnos de que haya vivienda asequible y que sea segura para el futuro. Nos preocupa mucho esta crisis doble de ausencia o escasez de vivienda asequible y que tantos hogares están directamente en peligro por el calentamiento, el cambio climático. Y la meta de estos seminarios es entender acciones críticas y estrategias que uno puede tomar para informar el diseño, la construcción, operación y mantenimiento de hogares y edificios, identificar mejores prácticas y modelos a través de todo Puerto Rico y de cómo evaluar e implementar estas estrategias. Y queremos crear también una comunidad virtual con todos ustedes para sacar esta información a la luz. Estamos ya en la temporada de huracanes, en un tiempo en el que el cambio climático es muy volátil y amenaza la seguridad de todos nosotros. La meta de la sesión de hoy es ayudarles a entender cómo hacer varias cosas, como reducir el consumo de agua y energía en los hogares, recolectar, utilizar y tratar agua de lluvia, mejorar los sistemas sépticos, prevenir reflujos de agua, de aguas negras, reducir el uso de energía, integrar energía solar y termal, diseñar e instalar sistemas de almacenamiento de energía. Tenemos mucho que cubrir en este tiempo. Enterprise ha estado trabajando en recuperación de desastres por 15 años. Acabamos de celebrar el 15º aniversario del huracán Katrina. Así que hay mucho y queda mucho por hacer. Estos huracanes se están volviendo más fuertes, más violentos, y si no salvaguardamos nuestras viviendas, estamos en peligro. Cada evento que ocurre, como terremotos en Ponce, Guánica, huracanes en San Juan, que las viviendas son las primeras en verse afectadas, y tantas viviendas a lo largo de Puerto Rico que necesitan apoyo ante riesgos futuros, así como hogares en Hawái, Vírgenes y a lo largo de los Estados Unidos, que también tienen una necesidad de mejores prácticas.
a la hora de diseñar y construir. Y ya sabemos que las tormentas se están volviendo más frecuentes, ya hemos roto récord de esta temporada de huracanes en términos de la fortaleza con la que están surgiendo y formándose estos huracanes. Así que tenemos que conocer todos los riesgos, todos los peligros que enfrentan nuestras comunidades. En la primera sesión discutimos con Adam Monzón todos los distintos riesgos, peligros y que entran en juego y cómo entender e identificar estos riesgos. También hablamos sobre la importancia de entender qué está ocurriendo en el lugar donde usted vive y salvaguardarlo. Y hoy, en 3 de septiembre del 2020, tenemos otro riesgo encima. Es el riesgo del COVID y las pandemias de salud. Esto ha causado, ha afectado a millones de personas, miles de millones de personas, las ha obligado a quedarse en sus hogares. Así que necesitamos salvaguardar estas viviendas como refugio también de la amenaza de la pandemia. De hecho, ayer la CDC anunció que no van a desplazar personas de sus hogares hasta final del año porque las personas necesitan quedarse en casa para poder protegerse de esta pandemia. Las viviendas son importantes, más importantes que nunca. Sin embargo, al mismo tiempo, muchos hogares, y estoy mostrando un mapa de los Estados Unidos, hay tantas casas que están directamente en lugares de peligro. Y sabemos que en Puerto Rico específicamente hay una crisis de vivienda asequible. No hay suficientes hogares seguros y asequibles. Las familias están teniendo dificultades económicas. Están viviendo de cheque a cheque. Y el ingreso promedio de personas que son dueñas de sus propios hogares es de poco más de $25,000. Y sabemos que a la misma vez, con la falta de vivienda asequible, hay terremotos ocurriendo en lugares de alta densidad poblacional como en Ponce, que hay un riesgo climático extremo. El mundo está cambiando. Necesitamos armarnos con información importante como la que tenemos hoy para asegurarnos de que nuestras familias, nuestras viviendas, nuestros hijos, nuestras generaciones futuras están protegidas de lo que está ocurriendo hoy. Porque una tormenta, un terremoto, un incendio puede destruir años y años de desarrollo comunitario. No podemos permitir eso. Tenemos que preservar nuestros hogares, nuestras memorias, nuestras culturas y asegurarnos de que estas viviendas son seguras. Así que nosotros nos unimos con Resilient Power Puerto Rico, la Asociación de Constructores, la Universidad de Puerto Rico y muchos otros colaboradores a lo largo de Puerto Rico para desarrollar una guía para el diseño de viviendas resilientes. Esta guía se llama Manténgase Seguro. Y es una guía para viviendas resilientes. Se desarrolló a lo largo de 2 años con muchos colaboradores de Puerto Rico y Estados Unidos para unir las estrategias más importantes y críticas que también sean prácticas para que las personas y las comunidades puedan construir y reformar sus casas para que sean resilientes. Y esto comenzó con una introducción, cómo evaluamos el riesgo climático. Y nuestra introducción hace 2 semanas fue precisamente eso, con Adam Monzón. Luego, cómo fortificamos la vivienda, pues María Roldán cubrió las oportunidades de infraestructura verde y gris y de traer agricultura al hogar y fortalecerlo ante diferentes peligros. En la semana pasada tuvimos 8 miembros de nuestro equipo para discutir formas de proteger la estructura y construir una casa, un hogar resiliente y seguro, con carga continua, que todos los miembros o todas las componentes de la casa sean fuertes. Ante huracán, ante terremotos, cubrimos casas de hormigón, de concreto, de madera, techos de metal, cubrimos anclajes, amarres, paredes. Y hoy les vamos a brindar algunas de las mejores mentes, mejores adiestradores en términos de
en temas de energía y recolección de agua. La semana que viene vamos a tener a Dr. Fernando Abruña, que nos va a dar un resumen de lo que es habitabilidad pasiva, cómo podemos diseñar un hogar que sea habitable si perdemos energía eléctrica. A group of team members that are looking at community resiliency hubs. Estamos and a representative from Puerto Rico's emergency preparedness. Vamos a tener representantes de la división de preparación ante emergencias y de FEMA, y finalmente vamos a cerrar con un seminario de cómo unimos todo esto, cómo lo pagamos, cómo lo construimos de forma que cumpla con los códigos, y también vamos a tener invitados especiales en ese seminario. Pero hoy estoy honrada en presentarles algunos colegas que han ayudado a que esta guía haya sido posible. Primero quisiera presentar en orden a Paul Fericelli. Nosotros nos conocimos hace muchos años atrás en la Agencia de Protección Ambiental. Le pedimos ayuda para ver cómo incorporábamos la mejor información sobre sistemas sépticos y agua potable. Y Paul ha sido un increíble experto, alguien que sabe lo que las familias viven y tiene una iniciativa en Puerto Rico. También es asesor de la Agencia de Protección Ambiental, o EPA, por sus siglas en inglés. También ha colaborado con FEMA, el gobierno de Puerto Rico, el Departamento de Vivienda, proveyendo asesoramiento técnico de planificación. Es ingeniero que entiende la importancia de tener estos sistemas sépticos inteligentes, de tener agua que sea potable para mantener a las familias seguras, saludables. También tiene el conocimiento práctico que buscamos en un experto, alguien que tiene experiencia real, así que le agradecemos a Paul por estar aquí hoy. Luego vamos a darle la palabra a Jonathan Marvell. No necesita presentación para muchos de ustedes aquí presentes. Nació en Puerto Rico, vive en Puerto Rico y Nueva York. Es arquitecto y diseñador urbano con más de 30 años de experiencia a lo largo de la nación, proveyendo diferente asesoría económica, resiliencia. Es un verdadero líder que ha ganado múltiples galardones, ha colaborado con múltiples organizaciones y líderes de la industria, ha sido laureado por la excelencia de su trabajo, fundó Resilient Power Puerto Rico para asegurarse de que Puerto Rico tenga acceso a la mejor energía solar y que sea hecho desarrollado de la forma correcta. Es un colega, un amigo, ha estado con nosotros en este camino para crear esta iniciativa, esta guía, y estamos muy emocionados de tenerlo aquí hoy desde Maine para hablarnos sobre energía solar y sostenibilidad y resiliencia eléctrica. También quisiera presentar a José Juan Terraza Soler, quien también está con Marvell Architects y Resilient Power Puerto Rico. Es nativo de Arecibo, Puerto Rico. Es un arquitecto paisajista licenciado. Ha tenido muchas posiciones de liderazgo a lo largo de Puerto Rico y Estados Unidos. En sustentabilidad, gobernanza, eficiencia, es una de las mentes más brillantes en estos temas como resiliencia, sustentabilidad, energía, y estamos felices de tenerlo hoy. Gracias, José, bienvenido. También quiero presentarles a nuestro increíble equipo de OGMA Language Studio de mujeres. Esta es una compañía dirigida por mujeres, una firma de traducción basada en San Juan, Puerto Rico. Son increíbles, han estado con nosotros en este camino, han traducido la guía completa. Selena y Nicole están con nosotros hoy traduciendo todo lo que están diciendo. Gracias por ser nuestros ojos, nuestras bocas, para nuestros amigos que están en el canal de español. Pueden obtener créditos por esta clase. Si están en Puerto Rico, van a recibir créditos del Colegio de Arquitectos. AIA National will have a credit for you if you're AIA in US. National va a tener créditos para personas que están en Estados Unidos. Si usted es ingeniero y quiere créditos también, los puede obtener. De lo contrario, puede también recibir un certificado de asistencia.
attend the sessions to get credit. Pero tienen que asistir a todas las sesiones para recibir crédito. Y sin más preámbulo, le doy la palabra a Paul Ferselli. Gracias y bienvenido, Paul. Hi, and thank you, Lori. Hola y gracias, Lori, por esta oportunidad y bienvenidos to the water a management. A este adiestramiento de recolección y almacenamiento de agua. Y hoy vamos a discutir estrategias que pueden ayudarnos cuando un hogar o edificio pierde energía u otros servicios. Voy a utilizar la guía como referencia principal. Earlier, a guide como mencionó Lori anteriormente, eso es una guía que ayuda y apoya el diseño de viviendas resilientes. Just before I start, antes de comenzar, quisiera decir que las recomendaciones previstas en esta presentación no necesariamente representan las políticas de la Agencia de Protección Ambiental. Esto que voy a compartir está basado en mi experiencia, en mi trabajo, en el sector relacionado con el agua. So let us ask ourselves why. Debemos preguntarnos por qué estamos aquí. Creo que aquí estamos porque queremos aprender, implementar estrategias que apoyen la resiliencia antes y después de desastres. Durante eventos y emergencias extremos, el agua potable se puede escasear, puede verse contaminada. Incluso se pueden perder servicios debido a apagones. Así que necesitamos implementar estrategias que ayuden a conservar y almacenar agua, y también estrategias que puedan tratar y desechar aguas negras. Con la implementación de estas estrategias vamos a estar ayudando a la resiliencia y sustentabilidad de las comunidades antes y después de algún desastre. Así que la primera estrategia que vamos a discutir hoy is reduce your water consumption. Es reducir el consumo de agua. Vamos a hablar sobre eso. Hay que entender cuánta agua se está utilizando en una vivienda, en un edificio. Va a ayudar la planificación, el diseño y la adquisición de equipo necesario para implementar water reduction strategies. Estrategias de reducción de consumo de agua. And one of the first things that you need to do. Y una de las primeras cosas que se necesita hacer para reducir el consumo de agua es saber cuánta agua utilizas actualmente. Y para determinar eso, debes calcular los galones por día y por persona. The good thing about lo bueno de la guía que estamos utilizando como referencia es que tiene una calculadora increíble que te puede ayudar a hacer estos cálculos de forma fácil. Solo necesitas verificar tu factura de agua y llenar los blancos en la calculadora. Es bien importante que a medida que uno implementa estas estrategias que vamos a estar discutiendo hoy, mantengas un registro del consumo de agua. Eso lo puedes hacer analizando tu factura. Esto va a ayudar a saber el impacto de la conservación de estas estrategias están reflejando en la factura de agua y en tu bolsillo. Lo próximo que vamos a estar discutiendo es cómo conservar agua. Y estas son acciones que tú y yo podemos hacer a diario. Hábitos diarios que apoyan la conservación de agua. Es reducir el agua que consumimos al bañarnos, al cepillarnos los dientes, al lavarnos las manos. Son cambios simples que pueden verdaderamente hacer una diferencia y ayudar a la reducción del consumo de agua. You know, since we're aiming, right? You know, to reduce. Ya que estamos tratando de reducir el consumo de agua, también hay que verificar el equipo que está en el hogar. To regularly check for leaks. Y hay que monitorear liqueos regularmente. So y monitorear la factura de agua. Así que siempre que uno vea alguna alza irregular en la factura, puede que haya algún liqueo
are not so easy to identify by quizá just. Quizá no es tan fácil de identificar a simple vista, así que es recomendable contratar un plomero que pueda ayudarle a identificar estos liqueos que son difíciles de ver a simple vista. Si uno ve un liqueo, do it quickly. Puede repararlo. Help, you know, to hágalo rápido. Consumption. Porque esto va a ayudarle a reducir el consumo. Una de las otras prácticas que se puede implementar is the installation. En un edificio es la instalación de elementos que ayuden a Transportation Agency have developed más eficientes con el agua. Nosotros hemos desarrollado un programa que se llama Water Sense. Cuando uno instala un elemento eficiente, que va a ayudar a reducir el consumo, también puede ayudar for that service. A bajar el costo que uno está pagando por el servicio de agua. La EPA ha creado un inventario en línea de productos eficientes que cumplen con las especificaciones para la eficiencia y desempeño. Así que básicamente cuando te vea un producto que tenga en la etiqueta o el logo de WaterSense, y eso significa que ese el desempeño de ese producto 20% less water, al menos 20% menos agua. Requirement. Therefore, de los requisitos federales de eficiencia. Y ahí es donde uno realmente ve el ahorro, porque estos productos utilizan menos agua, pero siguen siendo funcionales. Así que es bien importante que cuando uno está planificando hacer mejoras en casa y reducir el consumo de agua en el hogar, uno instale estos elementos eficientes. Así que busca la etiqueta, el logo de WaterSense en estos productos. So you know, when we think about water, cuando water pensamos en el consumo de agua, vamos a pensar en las oportunidades de reusar, de reutilizar el agua. A very interesting esto practice es because una práctica interesante porque uno puede tener varias oportunidades de reutilizar el agua. Vamos a hablar del agua gris y cómo podemos incorporarla the reuse en el hogar, o en un edificio. Lo primero es que el agua gris es agua que sale de los lavamanos, lavadoras, bañeras, duchas. Se puede utilizar para bajar la cadena del inodoro, para irrigar las plantas o otros usos, excepto para bañarse o para beber. Ciertamente, pues no queremos utilizar el agua gris para estos usos. Es necesario tratar el agua y el nivel de tratamiento que hay que darle pues va a depender del uso que uno le quiera dar. La EPA ha desarrollado varias guías y ha estado colaborando con diferentes estados y corporaciones de servicios públicos para desarrollar recomendaciones del nivel de tratamiento y de la calidad del agua necesaria dependiendo de la aplicación que uno le vaya a dar a esta agua. La EPA no requiere ni restringe la reutilización de agua en Estados Unidos. Sin embargo, puede que los gobiernos locales tengan algunos requisitos de seguridad del agua. Así que es bien importante cuando uno esté planificando incorporar el uso de agua gris en el edificio. Es importante with the local water utility, verificar con la agencia local y el departamento de salud para ver cuáles son los requisitos para tales prácticas. Nuevamente, la EPA ha desarrollado varias guías que pueden realmente ayudarnos. Varias recomendaciones, hay ciertas recomendaciones en términos del nivel de tratamiento para bajar la cadena de los inodoros, para irrigación. Así que es bien importante verificar estas guías y también verificar con el Departamento de Salud local. Another type of possible reuse opportunity. Otro tipo de, otra oportunidad de reutilización es la recolección de agua de lluvia.
Esto también va a ayudarle a conservar agua y reducir el consumo de agua. El agua de lluvia es el agua que cae cuando llueve. That falls, right? So when we collect and store, cuando recolectamos y almacenamos esta agua de lluvia, rain harvesting. Eso es lo que se llama recolección. Yes, this is the collection and storage de agua de lluvia. Of rainwater. Recogido y almacenamiento de agua de lluvia para reutilizarla, similar al agua gris, no es para tomarla. It is not for drinking unless treated. A menos que se le haga algún tipo de tratamiento, y vamos a hablar sobre eso luego. To think about, pero lo primero que hay que pensar al planificar recolectar agua de lluvia es calcular el potencial de recolección del techo del hogar o del edificio. And this practice involves, you know, as esta práctica, tiene que tener un área de recolectación o de recogido. El techo puede ayudar también. Va a haber tubería que va a llevar, o canales que van a llevar el agua a un sistema, o un tanque, o cisterna. También debe contener la instalación de un sistema separado para que lleve esa agua al interior del hogar, del edificio, o al equipo que va a estar utilizando esa agua. Así que vamos a hablar sobre una ecuación que nos va a ayudar a determinar cuál es the roof catchment, the catchment potential. El potencial de recolección del techo. Y para determinarlo, puede hacerlo multiplicando times el potencial anual de recolección anual por el área del techo. Se puede calcular desde abajo, ya que el perímetro del hogar tiene unas dimensiones bastante similares a las del techo. Asegúrese de medir el techo de una esquina a otra. The roof area footprint calculation. Y ese es el cálculo. Ahora, cuando hablamos, that can be calculated by multiplying the annual rainfall in your region. Del potencial del techo podemos an inch of a rainfall on a square foot of surface. Calcular una pulgada de agua de lluvia. That, I'm going to repeat that. So we have that conversion in mind. An inch of a rainfall. Una pulgada de agua de lluvia en una superficie de un pie cuadrado da 0.623 galones. Found, here y in the la cantidad de lluvia anual se puede encontrar en los mapas de la NOAA. Inches of rain y típicamente per viene en pulgadas de lluvia por año. Sé que estos cálculos pueden sonar un poco difíciles, the keep safe guide is that, pero lo bueno de la guía Manténgase Seguro es que tiene una calculadora que nos puede también facilitar. So once you have that data, you also have to look. Una vez uno tenga esos datos, puede ver o pensar en posibles mejoras que uno pueda hacer en el techo, porque la inclinación ideal es un 2%, y si uno no tiene esa inclinación, puede que necesite llevar a cabo algunos trabajos de optimización. It is also very important. Y al recolectar agua también es bien importante limitar fuentes de contaminación en el techo. Así que queremos tener un área que esté libre de posibles fuentes de contaminación. Y a medida que se recolecta el agua, también hay que desechar los primeros 5 minutos de esa agua contamination, but in que this se case, está recogiendo para reducir contaminación dentro del tanque, o en este caso la cisterna. The next steps will be, you know, los próximos pasos van a ser seleccionar la cisterna weeks, que pueda suplir nuestras necesidades de agua por al menos 2 semanas. Al inicio de la presentación hablamos del cálculo de consumo de agua, cuánta agua uno está utilizando. Así que ese cálculo va a ser muy útil a la hora de ayudarnos a seleccionar el tamaño de la cisterna. Se recomienda que al menos tenga
un tamaño suficiente para suplir agua por 2 semanas. Estamos diciendo que luego de una emergencia, digamos que el servicio de agua se ve interrumpido, pues podría utilizar esta alternativa por al menos 2 semanas. También la guía Manténgase Seguro provee una calculadora para esta ecuación. You have selected your cistern. Una vez uno ha seleccionado la cisterna, about where should we locate it, and debemos pensar en dónde ubicarla. Y es como todo, la ubicación es muy importante y hay varias alternativas. Se puede colocar en el techo, puede estar elevada, puede estar en el suelo. Algo que es bien importante es que tenemos que asegurarnos de que si planificamos ubicar la cisterna en el techo, tenemos que asegurarnos de que el techo realmente pueda aguantar el peso de la cisterna. El agua es pesada cuando está dentro de una cisterna. Por tanto, hay que verificar si el techo puede aguantar esa carga, ese peso. Así que eso se debe hacer con un profesional. A structural engineer can help you. Específicamente, un ingeniero estructural. Before, treatment. Como mencioné anteriormente, hay que tratar el agua. Se planifica utilizarla para tomar. Treatment involves. Típicamente, estos tratamientos tienen componentes de filtración y desinfección. Si uno está planificando usarla para beber. United States, you have en Estados Unidos hay que verificar con el Departamento de Salud, the federal agency, EPA, so y con la Agencia de Protección Ambiental, la EPA, para ver los requisitos y regulaciones en torno al agua potable. Y eso es solamente si uno planifica utilizarla para tomar. De lo contrario, puede hacer referencia a las guías de la EPA sobre el nivel de tratamiento y calidad recomendada, dependiendo de cómo quiere utilizar esa agua. Y hay varias formas de filtrar el agua. Algunos ejemplos incluyen osmosis inversa, carbón activado, tabletas de purificación y sistemas de filtración lenta utilizando arena. And also to maintain. Siempre hay que monitorear y darle mantenimiento a estos sistemas de filtración y tratamiento. Can be maintained and providing para que esto pueda mantenerse proveyendo agua al nivel de calidad recomendado. And again, por último, pero no menos importante, hay que redistribuir esa agua. Es importante instalar un sistema de plomería por separado alrededor de la casa para las diferentes oportunidades de reutilización de esa agua. Next slide, please. So far we have been talking about. En este momento hemos estado hablando de reducir nuestro consumo de agua, los diferentes hábitos y oportunidades que tenemos. Water reuse. So now let's utilizar el agua. Ahora vamos a hablar sobre las aguas negras o aguas ya utilizadas. Certainly wastewater, you know, needs to be properly treated. Estas aguas residuales tienen que ser tratadas y desechadas correctamente. Y en áreas remotas o rurales, no hay necesariamente un sistema de alcantarillado centralizado esté disponible en los hogares. Un sistema centralizado en Puerto Rico sería PRASA, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado, y en el resto de Estados Unidos eso sería cualquier corporación de servicio de agua que lleva agua residual a una planta de tratamiento. Eso es lo que encontramos generalmente en áreas urbanas, pero en áreas rurales y en los suburbios lo que tenemos es sistemas sépticos. Y estos son infraestructura que ayuda a tratar y desechar
aguas residuales. Usualmente esta estructura va a estar por debajo de la tierra y consiste en dos componentes principales. Uno es un tanque séptico y también una fosa séptica o un campo de drenaje. Y el tamaño de estos dos componentes varía muchísimo. Porque hay varios factores que entran en juego que hay que considerar a la hora de diseñar este tipo de infraestructura. Eso incluye el tamaño del hogar, el tipo de suelo, lot size, the proximity, el tamaño del terreno, la proximidad de esta infraestructura a cuerpos de agua, las condiciones del clima, también los códigos o regulaciones ambientales, de salud o de construcción que existan en la localidad. Así que hay una variedad de diseños. But let us talk about, pero the tank component. Vamos a hablar del componente del tanque. The septic tank consists, el tanque séptico consiste, como mencioné, two chambers. And again, I mean, this, dos cámaras. Configuration esta es la configuración tradicional o el diseño típico que tiene un tanque séptico. Sin embargo, uno puede ver un tanque con una sola cámara. It is a watertight tank designated and constructed to receive. Y es un tanque de agua diseñado y construido para recibir y tratar parcialmente aguas negras domésticas. A medida que el agua entra al tanque, los sedimentos caen abajo del tanque y la grasa, los sólidos más ligeros o livianos quedan arriba. Una vez eso ocurre, esa agua residual that will provide se descarga a un campo de drenaje que provee tratamiento adicional. Como dije, hay varias configuraciones. Está la configuración convencional, básicamente un tanque séptico sirviendo a cada hogar y un campo de drenaje sirviendo a ese tanque específico, pero también vemos grupos de sistemas sépticos en grupo, donde tenemos un tanque séptico para cada hogar y luego un solo campo de drenaje que le sirve a varios de esos tanques sépticos. As I mentioned earlier, you know, the size and design. Mencioné anteriormente, el tamaño y diseño varía, por eso es bien importante seguir las guías of your local y regulaciones de las autoridades locales. Eso incluye building code department. If your jurisdiction, los códigos de construcción, el departamento de salud, leyes ambientales, se les recomienda seguir los códigos de construcción más recientes. It is very important, y también buenas prácticas de ingeniería. Es bien importante cuando uno diseña o instala un tanque séptico que se trabaje con un profesional que tenga experiencia. Porque esto puede ser un riesgo de salud para el hogar o para la comunidad si el tanque no se diseña y se instala correctamente. Recuerda, esto es un tipo de infraestructura que tiene que ver con aguas residuales. También hay varios materiales que se pueden utilizar para construir el tanque. Pero nuevamente es bien importante seguir los códigos de construcción en su jurisdicción. En términos del campo de drenaje, esta agua residual entra al tanque y luego se descarga a ese campo y el agua o el líquido que sale del tanque puede salir por gravedad, pero también puede que se necesite instalar una bomba pequeña. Todo depende de las condiciones del lugar, pero son consideraciones a tomar. En términos de diseñar esto, se usa una tubería del tanque séptico a un lugar donde hay gravilla, y materiales ubicados por encima para que la arena, el polvo y otros contaminantes no entren al sistema. Y mira de cerca el diagrama que tenemos
a la derecha donde se puede ver esa configuración and also the stone de la cobertura geológica, la gravilla. Eso se filtra, entonces el agua se filtra a través de las piedras, la gravilla. So just recuerda, esto es agua residual, así que proveer el tiempo necesario para que esos microbios salgan. Es ahí es donde ocurre el tratamiento del agua. Y como mencioné, este sistema puede que no sea sites or conditions preferible para todos los lugares o todas las condiciones. Por eso es que es bien importante, y lo digo de nuevo, seguir las regulaciones de las autoridades locales. The size of the leach field needed can range depending on the tamaño del campo de drenaje puede variar dependiendo del número de habitantes, la rapidez de filtración del suelo. Por eso es que nosotros tenemos unos estándares preestablecidos para que este tipo de infraestructura pueda acomodarse y ajustarse a las condiciones del lugar. Hablando de las condiciones del suelo, nuevamente, no todos los tipos de suelo tienen la misma capacidad de absorción. Así que en algunos casos hay que instalar un pozo seco, un tipo de mecanismo que es una variación o una alternativa al campo de drenaje tradicional. Como mencioné, este tipo de infraestructura generalmente se instala en suelos que no tienen optimum absorption capabilities. Capacidad de absorción óptima. Nuevamente hay que verificar con el departamento ambiental, local, el departamento de salud. Ellos ciertamente van a tener información que va a ayudar a determinar qué es lo mejor para el hogar o edificio. Operation and maintenance, you know, as any type of infrastructure. Como cualquier otro tipo de infraestructura, se necesita operar y mantener correctamente. Por esto, la EPA ha desarrollado lo que llamamos el Septic Smart Program. El programa Septic Smart, donde tenemos información buena, material educativo para ayudar a los dueños de sistemas sépticos a operar y darle mantenimiento a esta infraestructura. Hay prácticas recomendadas que se incluyen, pero no se limitan a inspecciones regulares del tanque séptico, del campo de drenaje, bombear el tanque séptico. Ciertamente, cuando el agua alcanza el nivel de capacidad del tanque, pues hay que bombearla. To how this infrastructure, y cuando se trata de cómo funciona esta infraestructura con el resto del equipo del hogar, es importante no sobrecargar los inodoros, utilizar químicos que sean seguros para el ambiente a la hora de lavar los platos o lavar la ropa, porque ciertamente esta agua, si uno no tiene un sistema de agua gris, esta agua va a ir directamente al tanque séptico. Y dependiendo de los químicos que usted esté utilizando, puede que esté comprometiendo la integridad de lo que ocurre en el tanque. Por eso es bien importante hacer eso. Puede verificar la página de internet de la EPA. Tenemos información en inglés y en español, así como en otros idiomas. La última estrategia que vamos a estar discutiendo hoy es la prevención de reflujo de agua residual. Esto es una válvula y es bien costo efectiva a la hora de prevenir que el agua se contamine con este reflujo de aguas negras. Esto se instala a la salida de las tuberías. Pueden ver aquí un diagrama más cercano donde está esta válvula de prevención de reflujo ya instalada. And already built in. Algunas vienen alarm is the con one that una alarma de reflujo ya integrada. Si el sistema que usted tiene no la tiene, puede comprarla por separado. Y es una alarma que le alerta a los ocupantes del hogar cuando está ocurriendo reflujo para que sepan
no deben usar entonces los inodoros o otros elementos o equipos que tienen que ver con agua que puede ser impactado por este reflujo. Also, you know, maintenance of the pipes. Y mantenimiento, hay que darle mantenimiento a las tuberías. Se recomienda que todo esté conectado, que los elementos estén conectados a tubos que lleven esta agua fuera del hogar, a un sistema séptico. Recuerden que es necesario un sistema de tuberías separado para la recolección de agua. Es importante que toda esta tubería que va a estar dando apoyo a la reutilización de agua de lluvia o de agua gris o al tanque séptico, que tengan un respiradero de ventilación, porque esto va a ayudar a la inspección de estas tuberías, porque a través de eso se puede tener acceso a los diferentes componentes y tuberías que le proveen acceso, que proveen apoyo al sistema. A pesar de todos los esfuerzos que uno pueda hacer, puede que nos encontremos con, you know, we're dealing right with the cleanup of backflow in a leach field. It is very important. Tener que limpiar agua estancada en un campo de drenaje luego de un evento de lluvia. Hay que estar pendiente a ver si se está estancando agua donde está instalado el tanque séptico. Es bien importante trabajar con ese problema rápidamente, si es que ocurre, porque si se deja desatendido, puede llevar a un daño permanente al sistema y no queremos eso. Así que si usted va a hacer la limpieza, hay guías generales para la limpieza. Creo que lo más importante es que uno tiene que evitar contacto directo con esta agua, ya que puede tener bacterias peligrosas. Ciertamente hay que desinfectar cualquier equipo que utilice. También hay que protegerse uno mismo con un equipo de protección personal. Y eso es todo lo que tengo hoy. Lori, te doy la palabra nuevamente. Thank you so much, Paul. That was gracias, Paul. Eso fue un resumen increíble de todas esas estrategias que uno debería conocer para implementar resiliencia para sistemas de agua. El lado séptico es importante y es raro recibir este tipo de adiestramiento. Así que gracias, Paul. Y si alguien tiene más preguntas, por favor, contacten a Paul. Vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas al final, aunque ya tenemos varias preguntas. Pero sin más preámbulo, le doy la palabra a Jonathan Myrell. Okay, so here I am. Oh, can you hear me? Is that? Yes, perfect. Okay, great. I'm sorry. I'm on a remote island in Maine. Estoy en una isla remota en Maine. No hay electricidad y no hay agua. Lo elegimos así. Between Puerto Rico and this island. Yo crecí entre Puerto Rico y entre esta isla en Maine. It's very important to be. Así que ese trasfondo en ser isleño es bien importante a la hora de ser autosuficiente. Y como Paul ha mencionado, el agua es uno de los ingredientes más importantes. Y el segundo ingrediente más importante es la energía. Sin energía no podemos hacer mucho en términos de sistemas de transporte, de cómo vivimos, de la salud de nuestras familias, el trabajo. Todo realmente tiene que ver con una necesidad de energía. Así que la historia que voy a contarles de energía solar específicamente es una historia que ha emergido para nosotros en Puerto Rico poco después del huracán María y del huracán Irma. Pueden ver estas increíbles imágenes. Hurricanes are really transforming.
Los huracanes son realmente, tienen un poder de transformación fuerte en nuestra sociedad, en las áreas donde están las poblaciones más vulnerables. Así que nos enfocamos, el enfoque de Resilient Power Puerto Rico luego del huracán María fueron en las comunidades empobrecidas en la isla. Pensamos, ¿por qué estas deben ser las últimas personas en recibir energía? Luego de que se cayera el sistema eléctrico en la isla, nosotros decidimos que íbamos a comenzar una organización sin fines de lucro. New York at the time. Con la señora Christina Roy, estamos en New York en ese entonces y no sabíamos mucho de energía solar. No voy a dar un informe profundo sobre energía solar, pero voy a dar el espíritu, la esencia de por qué esto es tan importante y tan vital, particularmente para Puerto Rico. Y finalmente, para que Puerto Rico sea el modelo para el resto del mundo. Nosotros tenemos el potencial de estar completamente desconectados en la red, completamente operando a través de sistemas de energía renovable. 78 municipalities in Puerto Rico are where our starting. Y los 78 municipios en Puerto Rico queríamos que cada municipio tuviera una presentación en la energía solar, quizá en la plaza, tener un sistema de energía solar ahí puesto para comunicarle a la gente de ese municipio que la energía solar es viable, porque no hay nada mejor que uno ver cómo ocurre y ver cuán simple es para que entonces la gente decida ponerlo en sus techos, en sus negocios. Aquí podemos ver el efecto de la falta de energía en Puerto Rico luego del huracán María, un sistema que cayó completamente, donde solamente las áreas, ciertas áreas que estaban trabajando con la emergencia tenían energía con generadores o equipo que operaba con combustible diésel. Aquí está la curva de restauración que nosotros on a person by person basis. Desarrollamos esta gráfica para Resilient Power Puerto Rico. Finally, 100% back up and running. El sistema volvió 100% luego de más de un año. Y pueden ver algunos picos ocurriendo y de forma lenta, pero segura. Running. La isla entonces tuvo energía, pero los lugares más remotos fueron los últimos en recibir energía. Y también son esas comunidades empobrecidas que ya mencioné. Y la meta, como dije, es que Puerto Rico sea como isla 100%, que opere 100% en energía renovable para el 2030. Y esto es enteramente posible si hacemos trabajo de base. Y cada hogar y cada pequeño negocio tiene la oportunidad de poner una serie de paneles en los techos. Entonces podemos alcanzar esto a nivel isla. On this image, before you go to the next y en esta slide. Imagen podemos ver, si podemos regresar en referencia a lo que Paul mencionó sobre el agua. El techo de este hogar en particular tiene 20 paneles solares que pueden generar 5 kilovatios de energía, y también podemos ver que se está recolectando agua desde el techo de este edificio y se está llevando por gravedad a un tanque, pero antes de llegar al tanque va a través de un sistema de purificación de agua que también está obtiene su energía de este sistema solar. Así que estos dos tipos de energía van de la mano para que el hogar, el negocio o el centro comunitario sea 100% desenganchado de la red, resiliente. Y esto es un tanque de 2,000 galones de agua purificada que va directo a la residencia o centro comunitario. And what you'll see in the next image is lo que vamos a ver en la próxima imagen
es que las comunidades que fueron mayormente afectadas, la gente que realmente sintió el impacto, lo peor del huracán María, fueron las comunidades informales. Estas son las comunidades marginadas dentro de todos los municipios. Y nosotros documentamos unas 200 de estas comunidades empobrecidas y pueden ver los toldos azules de FEMA. En medio de este vecindario, este es el Caño Martín Peña en Santurce. Y justo en medio, el mayor techo a la izquierda de la imagen, había un centro comunitario existente. Y este fue nuestro primer prototipo para ver si la energía solar iba a funcionar en un centro comunitario que luego pudiera entonces ofrecerle servicio a los miembros de esa comunidad, a sus vecinos. Y documentamos unas 2.700 personas en el Caño Martín Peña, a ambos lados del canal, 27.000 personas que dividieron each of these four groups with one community center. Se dividieron en cuatro grupos y decidimos hacer un centro comunitario en cada uno de estos grupos con paneles solares que pudieran crear un sistema para cargar teléfonos celulares, lugares para purificar agua, para tener refrigeración para las personas con para que las personas con diabetes pudieran almacenar su insulina. Y fue un centro de resiliencia. Que comenzó, por supuesto, con la energía del sol. Let's go to the next slide. And in installing that system. Y al instalar ese sistema, también reclutamos personas del vecindario para ver la instalación. Workshops. Para poder hacer una serie de talleres y adiestrar a personas en la instalación. No es tan difícil. You really are able to do that again. Y con uno verlo una vez, puede replicarlo. Esta imagen, una razón por la que la energía solar es tan fácil para Puerto Rico, para que Puerto Rico llegue a esa métrica del 100% de energía renovable, puede ver la cantidad de sol que la isla recibe en general. Va muy por encima de la norma en términos de lo que we have an extraordinary tienen otras regiones. Tenemos una cantidad extraordinaria de energía solar que se puede alcanzar específicamente en la costa sur, Ponce siendo la capital de la costa sur, pero en la costa norte también. El único lugar que donde falta mucho sol es el Yunque a la derecha y Tres Picachos en Jayuya, Toro Negro, el centro de la cordillera central de Puerto Rico. Esos son los lugares donde sería un poco más difícil alcanzar esta meta. Pero en todos los otros sitios, especialmente en el sur, en las islas de Culebra, Vieques, a la derecha, son lugares muy buenos para instalar sistemas de energía solar. Y los paneles en el techo son clave. Puerto Rico es una isla. Traditional roofs used to be pitched. Estructura mayormente con techos planos. We made this image as a test to see. Y nosotros hicimos esta imagen como prueba para ver si tomábamos la cantidad de energía necesitada para los residentes del viejo San Juan. Los negocios que están ahí. Y agregamos todas las necesidades de energía por persona y documentamos entonces todos los techos aplanados, ya que fueran almacenes que ve en los puertos, como ven a la derecha, o edificios municipales en el medio, o los techos aplanados de los edificios históricos, como el cuartel de Bayahá y algunos de los edificios cívicos grandes que se encuentran en el área del viejo San Juan. Así que todas esas marcas rojas indican el potencial que pudiera ser utilizado para energizar, para suplir las necesidades energéticas de las personas del viejo San Juan. Y esto puede hacerse municipio por municipio a través de la isla. Understanding about
El entendimiento de la energía solar y la generación de poder de energía son cosas que hemos estudiado para poder analizar la cantidad de energía solar que habría que generar. Y calculamos que la energía, pudieron ver la foto del área de Viejo San Juan, no, esa es la isleta de San Juan, pues ahora vamos a ver a Puerto Rico en general. Y estamos calculando que 5% del área de Puerto Rico está cubierta por estructuras con techos aplanados, así que si podemos instalar sistemas techo a techo, que toda persona con un techo aplanado pueda instalar paneles solares en su estructura. Y al hacerlo, pudiéramos alcanzar la carga, la generación requerida para la isla, con solo 5% del área de superficie de Puerto Rico, esos techos aplanados. Y nosotros estuvimos experimentando, y ustedes pueden ser parte de este experimento, es que decidimos comenzar con estos centros comunitarios, como el Caño Martín Peña, y sabíamos que teníamos una lista de unos 200 comunidades informales empobrecidas alrededor de la isla, estos barrios adyacentes a centros urbanos, pero que están tan densamente poblados que si pudiéramos ir de techo a techo, realmente podemos obtener mucha energía y hacer una micro red. Con la oportunidad de impactar a estas personas primero. Así que recaudamos fondos para impactar estos centros de resiliencia comunitaria. Queremos llegar a 100, ya llevamos 48. Alrededor de la isla, incluyendo Vieques y Culebras. Y el sistema típico para un centro comunitario, esto es lo que aconsejaríamos también para una residencia de una sola familia, de 20 paneles solares en el techo. Y como estamos utilizando los sistemas de baterías Tesla, la parte azul oscura en el techo son los paneles solares. Lo próximo importante son la parte roja a la izquierda, son las baterías, porque estamos almacenando la energía que estamos produciendo. Y así podemos usar esa energía cuando está nublado o de noche. Así que es bien importante tener un sistema de almacenaje en la estructura. Otra pieza clave son los microinverters, que toman la energía que producen los paneles solares, invierten la corriente a una corriente de corriente alterna a corriente directa, y eso es lo que va entonces a el panel de distribución que está en cada hogar, y de ahí a los sistemas o enseres que utilizan electricidad en el hogar. Hay una herramienta maravillosa en adición a las baterías Tesla que se le llama Gateway o el portal, y esa es la cajita pequeña amarilla al lado de la violeta y la verde, y permite alternar de la energía que viene de la red tradicional de la Autoridad de Energía Eléctrica o PREPA. Se puede utilizar esa energía cuando hay energía o cuando no hay energía, entonces este portal automáticamente se activa. Pero también puede utilizarse para seleccionar, simplemente estar corriendo a través de las baterías solamente. Y la mayoría de la gente ya tiene un teléfono inteligente. Esto es un sistema que puede operarse a través de una aplicación móvil para monitorear cuánta energía uno está produciendo, cuánto está consumiendo.
Es una herramienta simple, es sencilla de instalar. Sin embargo, estos sistemas son costosos, así que la cantidad de energía que estamos produciendo en este sistema particular de 5 kilovatios cuesta. Y estamos donando esto a los centros comunitarios entre $25,000 a $30,000 por centro comunitario. Es un poco costoso. Lo que nos gustaría hacer es ver cómo podemos bajarlo en escala a un sistema más simple para que en vez de 20 paneles tengamos 2 paneles y 2 inverters y unas 6 baterías de automóvil. Se puede alcanzar algo similar, pero que aunque produzca un poco menos energía, se puede utilizar para cargar celulares, para tener abanicos, no sostendría un aire acondicionado, encender las luces y también tener un pequeño refrigerador para que si necesita colocar medicina, que esté refrigerada, se puede usar. Así que estos 2 paneles solares podrían producir suficiente electricidad. Y esto puede abaratar los costos casi a la mitad. Aquí hay un diagrama de este sistema que vieron en colores. Y todo esto puede ser aplicado a una estructura existente. No hay que construir nada nuevo. Esto puede ser algo que puede ser integrado a cualquier estructura existente. Y un techo aplanado tiene el ángulo perfecto. No hay que levantar los paneles. Se pueden poner directamente en el techo, en un sistema que los levanta para que no estén directamente en el concreto, sino que está en unos sistemas como estantería de aluminio, por así decirlo, que los levanta un poco. Y de esta forma el techo se mantiene seco o se puede utilizar para recolectar agua de lluvia. Y esto es un buen diagrama que puedo compartir porque esto permite calcular qué sistema de apoyo sería necesario. Obviamente quizá no necesitan los 20 paneles, puede comenzar con 2 y entonces uno puede ir aumentando el sistema y añadir 2 paneles cada año. Esto se puede hacer poco a poco. Y al final voy a hablar sobre cómo financiar estos sistemas. Y en Puerto Rico, nosotros queríamos llegar a esos 78 municipios y utilizar esto como demostración para inspirar a la isla entera. Sabemos que se necesita darle mantenimiento. Queríamos finalizarlo con esta serie de imágenes que presenta el potencial holístico que ofrece la energía renovable. Estos son algunos de los asuntos pasivos que veremos la próxima semana con Fernando Abruña. Porque Puerto Rico ha tenido la suerte de tener tantos sistemas renovables históricamente de esta arquitectura colonial española. Ahora, a una mayor escala, esto es, por ejemplo, un sistema que quisiéramos aplicar a comunidades más grandes, que quizás estaría en un edificio de apartamentos, utilizando los sistemas comprensivos de agua, energía y agricultura. Y en la próxima imagen podemos ver un prototipo, un diseño experimental, todos estos sistemas funcionando juntos, los paneles solares, la ventilación natural, un sistema de recolectación de agua de lluvia,
tener un jardín, un huerto, un sistema de composta holistic system. So para tomar los desechos y reutilizarlos en un sistema holístico. Y estas imágenes van mano a mano. Los diseños de estructuras pueden comenzar bien, de forma simple a la izquierda y luego uno ir añadiendo cuartos, lugares. Así que esta idea de trabajar por módulos donde la arquitectura, el diseño, la resiliencia está trabajando juntas. Pueden ver aquí a la derecha un solo piso o con mayor espacio, más pisos. Aquí podemos usar hormigón, concreto reforzado, que insulen la casa, que trabajen con las temperaturas. También utilizamos paneles para tener un sistema de calentador de agua solar, en adición al sistema de energía con paneles fotovoltaicos. Y esto es el mismo hogar. Y pueden ver, estos son hogares resilientes. Y queríamos asegurarnos de que este diseño pudiera funcionar bien con las comunidades, utilizando sistemas donde uno hace las cosas por uno mismo. Uno puede construir esta casa por $25,000, $35,000. Es un sistema simple de concreto. Y voy a terminar con esta imagen para decir que idealmente no queremos instalar nuestros paneles fotovoltaicos en tierras agrícolas, tierras con potencial agrícola. Como dije anteriormente, Puerto Rico tiene suficientes techos. Queremos dejar que los terrenos valiosos que tenemos en Puerto Rico, donde no se ha construido, donde dejemos eso para prácticas agrícolas. Esto es un sistema de energía a capacidad industrial y es un último recurso, debería ser un último recurso, ya que los techos en la isla pueden sostener un sistema a nivel isla que le dé energía a las comunidades. Donde podamos comenzar con las comunidades empobrecidas, proveyendo subvenciones, préstamos para adquirir viviendas, para que todo el mundo pueda, ¿verdad? Todo el mundo puede obtener un préstamo para comprar un carro e ir al trabajo, es una necesidad, pero también obtener un préstamo para poner un sistema solar en el techo debe ser accesible, es una necesidad. Así que podemos hacer esto a nivel isla y proveerle préstamos a las familias y pequeños negocios. Estamos trabajando en eso con varios colaboradores. Y bueno, ahora finalizo mi presentación y nos gustaría entonces ir a una sesión de preguntas y respuestas con Lori, José Juan, Paul, que sabe, José Juan, por ejemplo, sabe mucho más que yo y puede darnos más detalles sobre este tema. Muchas gracias. Gracias, Jonathan. Fue increíble ver lo que está ocurriendo a nivel residencial y comunitario. Tenemos varias preguntas sobre cómo PREPA está trabajando con el sistema solar. Hay preguntas sobre financiamiento. Quiero abrirlo y preguntarle a Paul una pregunta que tienen varios asistentes sobre cuántas personas en Puerto Rico están utilizando agua de lluvia. ¿Cuál es la demanda? Yes, so in Puerto Rico, I mean, at least at the top of my head, I have not. En Puerto Rico, yo statistics about visto estadísticas holds, you know, are harvesting precisas water sobre cuántos hogares están recolectando agua de lluvia.
municipal level, pero sí sé que a nivel municipal they manage their rainwater. La forma en que ellos manejan su agua de lluvia, de entre 20 a 30 municipios tienen algún tipo de infraestructura verde. Water harvest. Que pudiese incluir recolección de agua. Aquí vemos también en el área metropolitana varios ejemplos de negocios. They harvest water and they mostly use it for. Utilizan esta agua mayormente para irrigación. Hay algunos ejemplos en Atorrey, en Caguas, también he visto en el viejo San Juan. That you see more often. Y el agua que lo que vemos mayormente en varios negocios es que el agua se utiliza mayormente para irrigación. We all prioritize these strategies in the book that, you know, por eso es que le hemos dado prioridad a esto, ¿verdad? Porque a veces cuando se va la energía, el sistema de agua también se va. The backup power capability of PRASA is. Paul, do you have a sense no of that? Sabemos if cuál it's es la capacidad de PRASA, la autoridad de acueductos. Treatment systems, then that would mean that every household in Puerto Rico should have an ability to have potable water for at least 30 days. Would you agree with that? Yeah, I mean, like, absolutely. I mean, when you plan to creo have, que cuando uno planifique, it is recommended un sistema de agua, es recomendable, so you can supply your water needs, tener el tamaño adecuado para al menos tener agua por dos semanas. The response from la the various local agencies, you de know, varias agencias locales, varía. Maria, there has been ciertamente, luego del huracán María, ha habido una mejora to how rapidly, en términos de service, cuán rápido el servicio logra restablecerse. Very important, you know, when it pero comes ciertamente es bien importante cuando hablamos these practices, right, de resiliencia. In a resilient community, that homeowners y de resiliencia comunitaria, que los negocios, you know, los hogares también tengan sus sistemas. Water reuse, por eso es que hablamos de oportunidades de reutilizar agua, de recolectar agua. It's very attractive. It's very, it's y es algo atractivo. Again, I mean, if it is for drinking, it is mandatory, you si know. Es para tomarla, es obligatorio seguir las regulaciones locales. Uses, you pero know, si es para otros usos, EPA guidelines. Tenemos las guías de la EPA sobre el nivel de tratamiento deseable y recomendado y también los niveles de calidad de agua. Rafael Carrasquillo menciona que las áreas rurales de Puerto Rico, en las montañas de Puerto Rico, dependen de la electricidad para que se bombee el agua al hogar. Así que volvemos al tema de la electricidad. ¿Hay electricidad suficiente disponible para todo el mundo? Si hace falta una bomba que bombee, valga la redundancia, el agua al hogar. También tenemos preguntas sobre PREPA. ¿Cómo ellos se sienten sobre poner toda esta capacidad de energía solar en Puerto Rico? ¿Están apoyando eso? Un gran beneficio disponible. In order to have batteries on your roof, in your house to store your energy. Es que para poder tener baterías para almacenar energía en el hogar, hace falta un permiso. Semanas antes, the state government allowed, semanas después del huracán María, el gobierno estatal permitió a las personas instalar baterías en el hogar sin tener un permiso. Pero la instalación tenía que ser hecha por un contratista licenciado para entonces que uno pudiera obtener ese permiso luego del tiempo. Y eso abrió la ventana para grupos como nosotros, como Resilient Power Puerto Rico, que pudiéramos instalar estos sistemas en una semana o dos, de forma muy rápida. Solo toma varios días instalar cuando uno tiene todas las piezas, los componentes.
Así que no toma mucho tiempo. Toma dos a cuatro personas para montar este sistema de 20 paneles, pero no tener que contar con un permiso fue un regalo hermoso. Y pudimos continuar y continuamos instalando estos sistemas sin tener los permisos, siempre y cuando se pueda obtener el permiso luego. Y creo que eso ha sido un gran apoyo para los sistemas de energía renovable en la isla. Fuera de eso, PREPA se ha resistido los intentos de distribuir energía solar. Ellos quieren que sienten que eso va a bajar la gente, los abonados. Pero hay legislación, mi gente, para que para el año 2050 la isla sea completamente resiliente, energía renovable. Y nosotros hemos dicho, podemos hacerlo antes y en eso estamos trabajando. Tienes 9 años y medio para llegar a la meta. ¿Algún consejo? Sabemos que vienen elecciones próximamente. Una pregunta que nos llegó es si el Estado Libre Asociado está en consenso con esa meta de energía renovable. Creo que nosotros tenemos 78 municipios, 78 alcaldes. Los alcaldes tienen un mayor impacto en los sistemas locales de energía que el gobierno estatal. Así que creo que eso va a verse comunidad, de comunidad a comunidad. Es una oportunidad para que los individuos obtengan financiamiento. Ya hay instrumentos financieros a los que uno puede solicitar. Hay bancos como el Banco Popular, tienen fondos disponibles para tomar préstamos de bajo interés para implementar estos sistemas de energía en el hogar. Así que esto es energía para la gente, por la gente y no por la Autoridad de Energía Eléctrica. Creo que a lo largo del tiempo en la autoridad se va a tener que acomodar y ajustar a la gente que instale estos sistemas solares, porque se pagan solos en 6-7 años. Y Paul, en términos de los sistemas sépticos, algo que la EPA o que la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados esté haciendo para ayudar a personas cuyo tanque séptico ha fallado o está roto, quizá los terremotos dañaron el sistema o alguna inundación. ¿Qué puede hacer una persona para obtener ayuda inmediatamente si enfrenta alguno de esos problemas? Yes, absolutely. I will highly recommend, you know, homeowners, you know, to check the various. Yo recomendaría que verifiquen los varios programas que tiene el Departamento de Vivienda bajo los fondos CBDG. Funding programs that can help repairs and improvement needed on septic systems. Que puede ayudar a proveer fondos para reparar estos sistemas. También los municipios pueden ayudar en coordinación. El municipio puede ayudar a personas a acceder a los fondos necesarios para reparar o mejorar los sistemas sépticos. Department of Natural and Environmental. También el Departamento de Recursos Naturales en Puerto Rico tiene una fuente de fondos that can provide relief to que pueden utilizarse para enfrentar estos retos con sistemas sépticos. También otra oportunidad NGOs, es que las personas contacten organizaciones no gubernamentales y que trabajen para desarrollar programas USDA, que aborden este tema. El Departamento de Agricultura Federal of the United States, they also have like various programs. También tiene varios programas and grants, combinación de subvenciones y préstamos
repairs. Que pueden proveer para reparar sistemas sépticos. Y en nuestra última sesión. Sorry, I was muted. I wanted to thank you, Paul, for that answer. We're going to actually. Gracias, Paul, por esa respuesta. Y en nuestra última sesión. Vamos a estar enfocándonos en combinar todo esto y vamos a tener una lista de programas disponibles para ayudar. Y el Departamento de Agricultura ofrece mucho apoyo, pero estas son preguntas importantísimas porque no solamente impacta la vivienda, bueno, familiar, sino también a la comunidad. Hay impacto a la comunidad, los sistemas de agua. Así es importante hacer esto bien. About this for a long time. Podemos hablar de esto por mucho tiempo, podemos tener un adiestramiento de una semana entera, pero vamos a tener que cerrar en breve. Me gustaría pedirle a Jonathan y Paul si tienen algún consejo para nuestra audiencia en términos de agua y energía. ¿Cuál debería ser la prioridad a la hora de Jonathan? Hacer que su vivienda sea segura. Creo que la clave with contracting es contactar a un electricista. Ese es el punto de partida. Asegurarse de que el hogar the infrastructure for tiene la infraestructura apropiada para integrarle energía solar. Esto es un sistema que puede entrar en un sistema normal, es fácil, pero debe comenzarse. El punto de partida es contactar a un electricista y luego contáctenos en Resilient Power Puerto Rico. Nosotros vamos a poder ayudarles en términos de el entendimiento básico. Can buy panels. Uno puede comprar paneles, inverters y baterías sencillas en diferentes tiendas de equipo eléctrico y hacerlo uno mismo. Pero al final, las conexiones finales deben ser hechas por un electricista licenciado. Pero esto es fácil de hacer. Uno o dos paneles en el techo va a ser una gran diferencia. Y se va a sentir bien de tener esa energía gratuita del sol. Thank you, Jonathan. And Paul, please. Gracias, Jonathan y Paul. I couldn't agree more. No podría estar más de acuerdo. Strategies that could be implemented. Estas son estrategias prácticas. Implement it yourself. Que uno puede implementar. Join forces with uno mismo, también puede unir fuerzas con los vecinos, las autoridades locales. Uno no está solo. No hay que hacerlo todo uno mismo. A great interest in communities that they want to get. Un gran interés en las comunidades que quieren volverse más resilientes. Call your neighbor, you know, call llama a tu vecino, llama al municipio. Busca información, busca la ayuda de algún profesional y hazlo. Practicable and strategies that you can implement. Estas son estrategias prácticas que uno puede implementar ya. Gracias por decirlo. También lo ofrezco que nos contacten en enterprisecommunity.org. Tenemos contacto con líderes de todo Puerto Rico que están ofreciendo sus servicios gratuitamente, ingenieros, arquitectos, contratistas, constructores, y quizá podemos conectarle con alguien que le pueda dar esa ayuda. Tenemos amigos como Miyamoto, Aya, una variedad de grupos comunitarios, Habitat for Humanity, por ejemplo, que están disponibles para apoyar. No estás solo, no estás sola. La guía Manténgase Seguro está disponible para explicar todos estos sistemas de forma más detallada, de forma clara, concisa. Está disponible en inglés y en español. Pero esta es la comunidad virtual, no estás solo, no estás sola. Siéntete en la libertad de conectar con todos nosotros.
Same time next Pero week. Vamos a regresar a la misma hora la semana siguiente. Vamos a estar hablando de habitabilidad pasiva, una manera única de diseñar y construir el hogar, la forma en que nuestros ancestros construyeron casas por generaciones. There was a lot of emphasis on mechanical cooling and mechanical. De que se hiciera tanto énfasis en la luz mecánica y refrigeración mecánica. La gente construía casas sin la idea de que había cantidades infinitas de petróleo y de electricidad. Vamos a tener al doctor Fernando Abruna, que nos va a estar hablando sobre esto. When the electricity goes out, because for many... Diseñar una casa para poder vivir en ella cuando se vaya la electricidad, porque no es una cuestión de si ocurre algo, es una cuestión de cuando ocurra algo. Y con eso quiero cerrar la sesión y decir gracias. Gracias a Paul Fericelli, Jonathan Marvell. Estamos tan agradecidos por tu apoyo y colaboración hoy. Y gracias a los muchos amigos y colegas de Puerto Rico y del mundo que estuvieron con nosotros. Hasta el próximo jueves para otra sesión. Gracias, Andrea Russell, del equipo de traducción, el equipo de redes sociales. Estamos muy emocionados de tenerles. Gracias y nos vemos la semana que viene. The recording has stopped.